Muchas personas han perecido en su intento por escalar el Everest y solo el 5% de quienes lo han logrado son mujeres. Bueno, hoy les queremos presentar a Ginette Soto, quien a fines de este mes se dispone a esta travesía de subir la cumbre más alta del mundo. Ginette es costarricense, pero en estos momentos se encuentra con nosotros vía Skype desde California. Ginette, qué gusto tenerte con nosotros. Y tenemos entendido que la presidenta de Costa Rica ella misma te dio la bandera para que la coloques en la cima. ¿Cómo te has preparado? Sí, buenos días, Glenda, un honor de estar en CNN. Sí, me estoy preparando desde el 2004 que inicié este proyecto y he escalado muchas montañas alrededor del mundo. En el 2008 hice mi primer intento y logré llegar a un 80% a una altura de 7100 metros. Y desde entonces también he continuado con la preparación y estoy partiendo el 27 de marzo hacia Monte Everest. Ginette, cuéntanos, ¿de dónde sale esta pasión tuya por escalar el Everest? ¿Y cómo piensas que va a ser la experiencia cuando llegues a la cima? Porque estamos aquí esperando que llegues. Sí, la pasión por las montañas es algo que he tenido desde niña. Y siempre he practicado el senderismo desde mis primeros pasos, digamos, en las montañas de Costa Rica. En el 2003 estaba escalando una montaña en Seattle, en Washington, el Monte Rainier, y estando en la cima tuve emociones muy bonitas y pensé por qué no, porque sea, era algo que me fascinaba entonces en el deporte, entonces pensé por qué no irme a la cima del mundo. Ginette, tú lo haces parecer como si esto fuera algo sencillo. Nos imaginamos que ha sido un proceso muy difícil, un proceso donde también se sufre. ¿Tienes miedo? Pues miedo no le tengo realmente a Everest, la respeto mucho. Le tengo mucho respeto, es la montaña que más respeto en el mundo. Y sí se sufre mucho, es un deporte muy costoso, entonces se sufre también a nivel de encontrar apoyo financiero, ayuda, pero en la montaña aún se sufre más y también porque, como dijiste, solo un 5% somos mujeres. Entonces sí, no es fácil, pero es algo, ¿verdad? Es un sueño que he puesto y he hecho demasiados sacrificios y estoy dispuesta a hacerlo más y lo amo completamente. Entonces, Ginette, cuando llegues, ¿cuánto tiempo crees que te tomará llegar a la cima? O sea, es algo que tienes que hacer escaladamente durante varios días y semanas. ¿Cómo, cuánto tienes pensado que va a tardar tu excursión, tu aventura? Sí, Glenda. Bueno, la expedición es una expedición de más de 2 meses. La cima está para mayo 17 o a partir de ahí a cualquier momento. Y el día de la cima solamente puede ser fácilmente de unas 15 a 18 horas. Antes de la cima nosotros, o sea, todos esos mes y medio o 2 meses, hacemos el proceso de aclimatación donde nosotros subimos y bajamos la montaña entre los del campamento base hasta el campamento 3 durante 3 etapas de aclimatación. Entonces, el empuje a la cima, sinceramente, es solo de aproximadamente 8 días, el empuje final. Pero para lograr esos 8 días, tenemos que pasar fácilmente mes y medio o más preparándonos entre subiendo y bajando la montaña. Vamos a estar muy pendientes, Ginette, te deseamos toda la suerte del mundo, vamos a darte seguimiento para contarle a todas nuestras televidentes porque definitivamente Mercedes es una gran inspiración esta travesía y esta gran aventura. Un abrazo para ti, Ginette, lo mejor. Un abrazo, Glenda, y feliz día de las mujeres a todas mis hermanas alrededor del mundo. Muchas gracias. Queremos que nos llames por teléfono en cuanto logres tu meta, Ginette. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el Zumba es un método de aeróbico.